Feliz. Antigua compañera de reparto asegura que Deb vive en su propio planeta. Holly Robinson Peete trabajó con Johnny Depp en la exitosa serie de televisión 21 Jump Street durante 4 temporadas tras su estreno en 1987 y desde entonces apenas han mantenido el contacto a pesar de haber pasado tanto tiempo juntos en el plató. Tras el final de la serie en 1991, Johnny se forjó una exitosa carrera cinematográfica con papeles en películas como Eduardo Manos Tijeras, Miedo y Asco en Las Vegas y grandes éxitos de taquilla como Piratas del Caribe. Mientras que Holly continuó trabajando en televisión y protagonizó varias comedias antes de convertirse en una de las presentadoras del programa de entrevistas diurno de Talk. Aunque no hayan hablado desde que eran un veinteañeros, Holly tendría que vivir en otro planeta para no estar al tanto de lo que ha ocurrido recientemente en la vida personal de su antiguo compañero de reparto. Ahí es justo donde cree que se encuentra Johnny, en su propio mundo, y por eso resultaría imposible ponerse en contacto con él aunque quisiera. Con Dustin, Nguyen, Peter, DeLuise, y Steven, Williams, sí que sigo hablando. Johnny está como en su propio planeta. No le he visto mucho en años, ha explicado en declaraciones a la revista estadounidense Closer. A diferencia de Johnny, que ha estado casado en 2 ocasiones y mantuvo una larga relación con Vanessa Paradis, Holly ha tenido mucha suerte en el amor. Su matrimonio con Rodney Peete, un antiguo jugador de la NFL, comenzó hace 27 años y ella atribuye el éxito de su relación a un ejercicio llamado el abrazo de los 20 segundos que cualquiera de los dos puede pedirlo en cualquier momento. Se trata de abrazarse durante 20 segundos sin decir nada. Algo sucede alrededor de la marca de 15 segundos donde las feromonas toman el control y los corazones se alinean, y consigue acercar posturas. No es solo para cuando alguien está enfadado, sino también cuando alguien se siente estresado, ha desvelado. Con información de Van Showbiz, su noticiero.